Buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Riven, de nuevo en mi habitación, de nuevo con un regalo, regalo de Riven para Riven, como habéis visto. Hoy estamos haciendo un pequeño cutre unboxing, y esta vez también haré un pequeño cutre primeras impresiones o cutre review, lo que queráis, de un headset nuevo que me acabo de comprar, porque ya sabéis que he llevado bastante tiempo con el antiguo, que no estaba tan mal, era un Sennheiser Game 330, si no me equivoco, pero que me faltaban algunas cosas con ese headset. Además, el micrófono acabó escuchándose bastante mal tras unos cuantos meses de uso. Así que aquí está. Lo primero que quiero comentar es que lo compré en la web pccomponentes.com, una web bastante conocida en España, y aparentemente los únicos proveedores de esta marca en concreto en España, porque si no me equivoco son polacos o algo así, los de Natec. Y solo he visto reviews de estos auriculares en español, bastante mal hechos, la verdad, peor que yo incluso. Y en polaco. Yo el polaco no lo hablo y los cutre reviews españoles pues no me enseñaron mucha cosa, lamentablemente. Así que, viendo las características, al final me decidí por estos. Y lo que iba a comentar es que PC Componentes se ha comportado de una manera un poco improfesional con estos auriculares. Dado que el domingo, día 12 de mayo, creo que era el 12, me compré estos auriculares por el precio de 50 euros, más gastos de envío, 56,60 en total. Y me han prometido traérmelos en máximo 48 horas. Miro el lunes 13 de mayo, y resulta que los han bajado casi, no, más de un 20%. Estaban a 38 euros. Más gastos de envío serían 44, 45. Y les mando un email diciendo, a ver, pero si me los vais a traer esta semana con el precio este ya, ¿y por qué tengo que pagar más por lo mismo en el mismo periodo de tiempo? Me dicen, no, que ya habéis aceptado ese precio, no sé qué, no sé cuántos. Vamos, que excusas baratas, solo para ganarse unos cuantos eurillos más. 12 euros no es mucho, así como para discutir con ellos, ni para decir, bah, pues ya no compro, ni no sé qué. Pero dejan una impresión muy mala esta tienda, y yo personalmente no creo que vuelva a comprar ahí, la verdad, después de esto. Además, me lo trajeron en 72 horas al final, no en 48, pero eso es otra cosa, y tampoco me importa mucho. Pero bueno, dejando eso claro, acabo de tirar mi desodorante, así que voy a abrir esto con mi famoso destornillador sónico, que si queréis ver el destornillador sónico del Doctor 11, lo podéis ver en mi anterior unboxing, no me acuerdo de qué era ya. Sí, no me acuerdo de qué era. Así que vamos a abrir esta cosa. Me han puesto ahí que si está roto hay que contactar con ellos. Podría contactar con ellos y trolearles, decirles que lo han roto ellos, que ha venido ya abierto, devolvedme mi dinero y encima pagadme por las molestias ocasionadas, por el daño moral, y que ahora soy un inválido para toda la vida porque no he obtenido mis auriculares a tiempo y me he perdido la oportunidad de mi vida de hacer no sé qué vídeo que quería hacer toda mi vida y ahora no puedo hacerlo porque sois así de cabrones. Pero vamos, estoy alargando el tiempo en realidad porque no sé cómo se abre esto otra vez. Claro, la última vez estaba con el ratón y tampoco sabía cómo se abría y he quedado bastante mal, así que voy a intentar abrir este. Vale, ya lo pillo. Estas cajas son muy raras, voy a bajar un poco la cámara para que veáis lo que estoy haciendo. Estas cajas son aparatos muy extraños que yo nunca he visto en mi vida. Como veis, requieren precisión y destreza en el manejo del destornillador sónico. Si no eres bueno con un destornillador sónico, no recomiendo comprar estos auriculares. Desde luego que no. Y es una pedazo caja, la verdad. Parece una caja de una consola más que de unos auriculares. Para comparar, esto me valió 50 euros, ya dije. Me compré el ratón por 100 euros y mirad el tamaño de caja comparado con la caja de los auriculares. Es impresionante el tamaño. Así que al menos en eso ya tienen un voto positivo, porque lo que es grande mola, ¿no? Eso dicen. Luego dicen que el tamaño no importa, que esta la factura no os la voy a enseñar porque seguro que hay datos personales míos que no quiero que sepáis. Como me llamo en realidad, que nadie lo sabe, muajaja. Y bueno, por dentro la caja no es tan grande ni tan impresionante, simplemente tenía un montón de poliestireno para que no se rompiera durante el traslado, supongo. Aquí está la propiamente dicha caja de los auriculares, el Natec Genesis EHX77. Brilla un poco la caja y ves ahí lo que hay dentro. No, te dice que tiene está alimentado por USB, pero solo es para PC, si no me equivoco. No sé si tiene algún adaptador para Xbox o PS3, creo que no. Pero bueno, no me importa, yo tengo mi sistema 5.1, no me hace falta. Tiene una especie de tarjeta sonora externa, también por USB, obviamente. Y bueno, aquí vienen las características, que cancela el ruido del micrófono, que es suave, que es también suave, que es muy suave, que es mega snackbar. Que tiene un diseño guay, mira, eso es una buena característica, y que el micrófono es flexible, que va por USB y bla, 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 que tiene vibración. Esto es guay, nunca he probado unos auriculares con vibración. Y tiene 5.1 real y creo que también tiene 7.1 simulado. El 5.1 real es uno de los factores por los cuales me compré
estos auriculares. Una caja bonita, tiene así que es como una maleta, podéis ir por ahí por la calle si queréis, luego con esta caja metéis dentro vuestras cartas Magic o algo. Bueno, por detrás tenemos más estadísticas, me ponen, bueno, más que nada os enseñan primero que podemos plegarlos, eso es guay también, aunque yo no los voy a transportar, pero si alguien quiere hacerlo, estos auriculares se plegan. Sí, creo que es polaco, porque si no me equivoco esta es la bandera polaca y viene ahí en idioma muy similar al polaco. Luego viene en inglés, obviamente, en ruso, lo cual es curioso, y en alemán, en español no viene. Y bueno, aquí vienen todos los datos técnicos del micrófono, yo no el micrófono de los auriculares, yo no soy muy experto en eso, solo sé que los hercios son bastante decentes, de 20 a 20.000 es bastante decente, es normal, lo estándar, aunque en realidad es un poco más, no sé por qué se han puesto datos un poco inferiores a los que tienen en realidad, porque según lo que he leído en su web, los dinámicos son un poco mejores que esto. Y el micrófono es un poco peor, pero es estándar. Y nada, vamos a abrir los auriculares ahora. A ver, veamos. Esto ya no es tan meticuloso, ¿eh? Aquí ni siquiera necesito mi destornillador sónico. Simplemente puedo arrancar este trozo y ya está. Ya se abre todo, con facilidad. Como debe ser. Estos tíos sí que saben cómo hacerlo, los polacos. Aprenden de ellos. Aquí hay un plastiquito baratillo, que se puede sacar con suma facilidad, espero. Pues no, no se puede sacar con suma facilidad. ¡Qué demonios! Vale. ¿Qué decía yo de que tienen que aprender no sé qué sin diseño simplista? Pues no. No sé cómo se saca esto. Voy a tener que abrirla por el otro lado, para ver qué hay aquí. Seguro que hay lo mismo. Sí, básicamente lo mismo. Y por aquí tampoco sale. Me cago en la hostia. Oh, ya ha salido, muy bien. Ahora tengo un poco de miedo porque esto puede caer. Tiene una buena caída. En la caja no hay nada más que yo sepa, creo que no. No, no hay nada más, así que esto lo tiro al suelo. Aquí, por debajo de los auriculares, que veis que la caja es un poco cutre, digamos. Viene un folleto de instrucciones, aquí no me importan los folletos, vamos, instrucciones. Y un mini disco. Esto puede ser un problema para aquellos que tengan portátiles sin disquetera. Bueno, disquetera no, sin DVD-ROM o Blu-ray, ROM, VD-ROM. O los que tengan una disquetera como la de PS3, que tienes que meter el disco. Porque este es un mini disco, solo puede meterse en una bandeja. Pero bueno, creo que los desarrolladores tienen los controladores de estos auriculares en su web, así que se pueden descargar con suma facilidad. Así que tampoco tiene por qué ser un problema tan grande. Aquí tenemos los auriculares. Al final mi miedo de que pudieran caerse no era justificado para nada porque tienen un plástico encima que hay que quitar, como podéis ver, como estoy haciendo ahora sin mucho éxito, lamentablemente, pero lo intento con todas mis fuerzas, créanme. Menos mal que tengo un trípode, si no tendría que tener tres brazos para sujetar la cámara y hacer todo esto, que es lo que hace toda la gente que hace unboxings de estos auriculares. Y aquí los tenemos. Es una cajita un poco austera porque solo vienen los auriculares y el disquete, pero ¿qué más necesitamos en realidad? Vale, pues vamos a sacarlos con cuidado. Y la caja también al suelo. Veamos. Primeras impresiones. Son de un peso estándar. Son más o menos como los que tenía yo antes, según el peso. Eso está bien porque si pesaran menos tendrían una sensación de que son baratillos. Y aunque lo sean en relatividad, porque unos auriculares buenos te pueden valer más de 150 euros, la sensación que dan no es de que sean precisamente baratos. Esto es muy cómodo, aparentemente es bastante suave. El micrófono se mueve, ojo, el micrófono es que se mueve. Esto es plegable. Esto, por cierto, no me gusta que sea plegable, no flexible, porque dicen que así se rompen con mayor facilidad. Pero por suerte, el micrófono es desmontable, por si queréis jugar sin grabar o algo, o sin hablar, pues simplemente lo quitáis y ya está. En mis antiguos Sennheiser lo que hacía era tener un pequeño clic aquí. Cuando los tenía arriba, no funcionaba el micrófono, era como si estuviera apagado. Y cuando hacía así, se encendía. Eso era bastante cómodo, pero aquí lo puedo quitar simplemente, así que no voy a echar de menos esa función. Voy a ver cómo se pliegan. Se pliegan con suma facilidad también, ¿veis? Con muy poco espacio y sin micrófono, pues no se pueden romper mientras los lleváis por ahí. Y básicamente esto es todo. Tenemos aquí el cable. El cable me ha sorprendido porque no está emplastificado o enresinado, como todos los cables suelen ser, sino que está metido en tela, igual que el ratón que he comprado de Mad Catz, que está ahí mismo. Que yo ya dije que esto es más resistente y se supone que da una mayor sensación de prestigio. La verdad es que mola mucho más sentir tela aquí en vez de un plástico barato. Y bueno, ahora voy a cortar aquí y voy a enseñaros cómo los conecto y qué pasa con estos auriculares. Bueno, creo que antes los probaré un poco para deciros cómo se escuchan.
Y bien, he forzado un reinicio en mi PC para actualizar los drivers y todo eso, pero ya he tenido ocasión de probar un poco estos auriculares. Mis primeras impresiones no están mal, sobre todo para tener en cuenta el precio al cual los venden. Apenas por 50 euros tenemos unos auriculares 5.1 que además tienen función de vibración, micrófono y algunas cosillas más. Si no se conecta a PS3 y Xbox 360, pues supongo que sería un gran inconveniente para muchas personas que querrían hablar con sus amigos por micrófono, pero no tendrían un headset. Aunque bueno, creo que las Xbox casi todas vienen con uno ya incorporado. Pero para los usuarios de PC es un headset bastante decente. Una cosa que no me ha gustado mucho ya directamente es que nada más ponérmelos he notado que no me resultan demasiado cómodos. Ya he notado un poco de molestia y sé que si estaría usándolos durante varias horas, me llegarían a molestar bastante porque son demasiado pequeños para mi gusto. Para alguna persona podría ser bastante grande. Esta cámara es en 3D, mi micrófono. Para alguna persona podría resultarle demasiado grande y demasiado pesado, pero yo para escuchar música usaba estos. Y fijaros qué diferencia. Este es un Beyerdynamics DT770 Pro, que me encanta, pero tiene un par de defectos. Y es que, uno, es estéreo, dos, no tiene micrófono, y tres, no tiene control de volumen, así que siempre está a tope y a veces chilla mucho, porque son auriculares muy potentes. Pero estos son para escuchar música y estos para jugar. Y para grabar cosas, obviamente. He probado un poco la vibración, pensaba que sería un efecto más drástico, pero luego pensándolo bien me di cuenta de que si fuera más drástico molestaría bastante. Y así como está bastante bien, se nota como un ligero zumbido en los oídos, que supongo que estará bien en juegos con explosiones y cosas, porque con música solo parecía que los bajos eran un poco más fuertes. Me fija una cosa que muchos decían en los comentarios, y es cierta, y es que estos auriculares, cuando pones el modo vibración, cada X segundos suena un pequeño pitido que no llega a ser molesto, pero se nota. Y bueno, explico un poco los controles que hay aquí en este mandito. Veis que está la luz azul derecha encendida, eso significa que están encendidos. La del centro significa que tenemos vibración puesta, veis que ahora se pone. Y esto significa que tenemos el micrófono muteado, si no me equivoco. Sí, así lo tenemos muteado, así funciona. Así tenemos el sonido muteado, así funciona. Y estos dos botones simplemente alternan el volumen. Me he fijado que los auriculares en sí tienen un volumen bastante alto al máximo. Lo tuve que bajar bastante para escucharlo bien y que no chillen demasiado. Pero aún no pude comprobar la potencia del micrófono, que por suerte será la suficiente, porque los otros tenían un grave problema con eso, que me sonaba muy bajito. Por otra parte, esta zona de los auriculares tienen una serie de LEDs que se iluminan con distintos colores, si no me equivoco tienen rojo, azul y verde. Y ahora viene el mejor momento de este unboxing, es el quitar este plastiquito, que es lo que a todos nos encanta hacer. Creo que se quite, espero que se quite, porque como sea algo importante, pero creo que se quita, tiene toda la pinta de quitarse, pero no sé cómo. Pero esto nos encanta hacer a todos. Vamos, es la mejor sensación del mundo quitar plastiquitos de cosas nuevas. Me acuerdo cuando compré mi PC, le quité el plastiquito. ¡Buah! ¡Qué sensaciones más impresionantes! Lo que no sé es cómo se quita esto, porque se va por debajo el plástico. Bueno, pues lo dejo ahí. Cutre, cutre. Aquí sí que hay plástico. Sí. Pero tampoco se puede quitar. Pues no sé para qué lo han puesto. A lo mejor es solo de decoración y yo lo he quitado. Muy posible. Pero si es de decoración es que está muy mal pegado, entonces. Además tiene esta cosita para quitarlo, así que creo que es para quitarlo. En fin, unos auriculares bastante decentes por su precio. No puedo contar mucho más sobre los auriculares porque no hay mucho más que contar. Si tenéis una cabeza demasiado grande os podrían llegar a molestar. Si tenéis una cabeza demasiado pequeña os podrían llegar a resultar demasiado pesados. Pero por lo demás, creo que valen lo que valen. Y si los vais a comprar ya sabéis que os vais a encontrar. Desde luego no son unos auriculares de 150 euros y no os podéis esperar una calidad tan buena de ellos. Pero para 50 euros creo que son mejores que cualquiera de sus competidores y creo que me durarán lo suficiente como para ver un montón de vídeos grabados con ellos. De hecho creo que el próximo que voy a subir lo grabaré ya directamente con este micrófono, así que notaréis una diferencia, o no, no lo sé. Mientras tanto espero que os haya gustado, como siempre, dadle like, favorito, suscribiros a mi canal e insultad a PC Componentes de mi parte, o como os plazca. Hasta la próxima. Vale, pues como una pequeña prueba adicional decidí meterme en el Call of Duty Black Ops 2 y hacer una pequeña grabación. No sé si bajé demasiado el sonido del audio del juego, pero quería que me escucharais. Así que no sé si el juego se escuchará poco y yo mucho, pero quería contaros un poco mi experiencia, un poco que he conseguido probar estos Duelo auriculares por por el momento. equipos.
Llevo ya un par de horas después de grabar eso. ¡Mátenlos a todos o no vuelvan! ¡Mira qué cabrón! Nada, que llevo ya más de una hora desde que grabé el vídeo del unboxing y ya he podido probarlos bastante bien y configurarlos bien. Se escuchan bastante mejor de lo que se escuchaban al principio, después de configurarlos. La vibración, la verdad es que mola mucho. Con la música se escucha muy distinto a como se escuchaba sin la vibración. He probado a escuchar la soundtrack de todo. Además, ahora, en este juego, por fin me doy cuenta de que el 5.1 funciona de verdad. Me ha costado bastante, y eso ha sido un gran problema, me ha costado bastante configurar el micrófono para que funcionara con el Fraps. No sé por qué no quería pillar la línea del micrófono y no funcionaba ni con el Fraps ni con el grabador de Sony. Así que no podía hacer nada. Mira de estos conejitos ahí saltando. Molan mucho. Son tan dulces. Y son simples. Tengo que configurarlos un poco más porque ahora mismo los bajos los escucho demasiado altos, creo. O algo así. Se oye un poco distorsionado porque dispara este tío. Que soy un aliado, tío. No me mates. Adiós. No soy un buen jugador de Call of Duty, por eso llevo mucho tiempo sin grabarlo. Aunque con este ratón soy bastante mejor. La verdad es que ya se nota. Me ha probado bastante. Aunque ese tío, el domingueo, era bastante malo. Y está disparando por detrás. Cabronazo. 5-2, no está mal. Voy a pasarme esta partida y la incluyo entera como un bonus para aquellos que viven hasta este momento. Existencia. Será buena. Sí, tengo un poco más estos y creo que se escucharán de putísima madre. Y el micrófono, según lo que he podido comprobar en un mini vídeo de Minecraft que grabé con Cueva, se ha escuchado mucho, mucho, mucho mejor que mi micrófono del Sennheiser. Pero creo que más que nada es porque mi tarjeta sonora es una auténtica truñada. Y lo que hacía con mi micrófono de Sennheiser era subir el micrófono a más 30 decibelios. No voy a dejar de campear, que esto es muy cutre. Subí el micrófono a más 30 decibelios y obviamente se escuchaba bastante distorsionada mi voz. Se escuchaba un poco robótica, pero creo que todo el mundo ya se ha acostumbrado a esa voz mía y ahora sonará rara esta. Aquí he oído a alguien. ¿Veis? Estos auriculares me han ayudado a localizar el mío, aunque me ha matado igual con una pistola de un tiro, no sé cómo. A ver. Baja, sí, bueno. Confirma. Eso ha sido un lagazo increíble. Eso que ahora tengo poquito lag, lo cual me sorprende. Normalmente suelo tener bastante lag en este juego. Eso que tengo 10 megas. 10 megas en España, y 1 mega en otro país. Pero tío, serás malo. Encima de que me vea antes, me dispara. Vale, este me ha matado antes de que siquiera lo pudiera haber visto. No sé por qué. Vale, según su pantalla sí que ha sido todo justo, pero según la mía, no. ¿Veis? Este tío tiene mucho menos ping que yo, supongo, o más que yo. Según mi pantalla, él ni siquiera me dispara y yo ya estoy muerto. Me suele pasar en el Call of Duty, es un poco frustrante, pero no puedes evitarlo. Alguien ha escrito RR. Uy, qué susto me ha dado. RR4RE. No sé qué más. ¡Ay, Enhal! Venga, tío. Me ha ladeado un poco. ¡Ey, bro! Joder, me ha matado el cabrón. Lo tenía que haber visto. Pero sé dónde está, sé dónde vive. Gracias, bro. ¡Bomba tóxica! Sí. Pom. ¿Por qué no ha sonado el pom? Tenía que haber sonado el pom. Que ahí hay uno. ¿Dónde está el bro? Venga, bro, sal. Bro, sal. Bro. Oh. ¿Será que está neutralizada? Cabronazo este. He escuchado que tañan UAV y sabía que iban a venir a por mí. Venga, bro, que sé que estás ahí. Ah, no, pues ya está muerto. Aquí he visto a uno. La verdad es que me estoy dando cuenta de que sí que se escucha de dónde vienen los enemigos con el 5.1. De hecho, puse el 7.1 simulado. Solo porque me apetecía y además he escuchado que se escuchaba bastante bien, aunque fuera simulado. Estos auriculares tienen 4 altavoces en cada orejera, así que el 7.1, aunque sea simulado, es bastante real. El manco de el Super Freak me suena a nuestro moderador de nuestro foro. Así que tengo que prestar o no. Atención, un cazador enemigo en camino. Mancazos. Atención, UAV enemigo en camino. El UAV sí que me puede. ¡Ey! Hay dos. Me cago en Dios. Siempre que hay dos me despisto y ataco los dos, pero no mata ninguno. Me suele pasar. Pero si acabo pronto la partida, no quería hacer una partida larga aquí al final del vídeo. Más bien todo lo contrario.
¡Un bola multásica! ¿Y este dónde vino? ¡Hala! ¡He faltado a uno! A ver, quiero verlo. ¡Adiós! Eso ha molado, ahí he visto uno. ¡Ey, bro! ¿Qué tal? ¿Qué tal está, bro? ¡Super freak, tío! ¡Manco! Aquí veo una calaverita. Creo que hay alguien. Ahí hay uno. ¡Ala! ¿Eso qué ha sido? ¿De un tiro? Ni siquiera disparando. Toma ya. Por eso juego más a Battlefield 3. Atención, UAV enemigo en camino. Eso sí que ha sido una muerte un poco putona, ¿no? Tengo testigos. Tengo testimonio en vídeo. Podría ir a un juzgado y me darían la razón de que ese tío al final no se ha ido. Me han matado de forma justa. Hostia, me han matado ese mientras saltaba. Y a este también. ¡Qué conejitos, madre mía! ¿Cómo les mola saltar? ¡Ey, somos conejitos! Y yo soy un dominguero que se sube ahí arriba y no se va a matar a nadie. ¡Lol! ¡Ay, mina! Este ¡ay, juego mina! Es muy desestresante, ¿verdad? ¡Cúmbula multásica! ¡Cúmbula multásica! ¡Hala! Ya no. Un enemigo en camino. Por detrás tenía que venir, ¿verdad? Uy, menos mal que me ha salvado. Wallhackers, uno se está quejando de que alguien hackea para variar. En todas estas partidas hay un mínimo hacker siempre. O eso dicen. Paquete de ayuda enemigo. La verdad es que este ratón es la hostia. Oh, esa la tenía ya clara. Pues entre este ratón y estos auriculares creo que seré un jugador mucho mejor en el Call of Duty, en los demás juegos. En fin, espero que esto haya servido como prueba. Ni con hacks ganan. LOL. La verdad es que estos auriculares están bastante bien y espero que este vídeo os haya servido para ver que la calidad del micrófono al menos es bastante decente y que me va a servir a mí al menos para grabar estos vídeos. Así que nada, como siempre, dadle a like, favorito, suscribiros a mi canal o como os plazca. Hasta la próxima.